celebramos el 25 aniversario del primer concierto dado por la coral Nuestra Señora de Huey. Hacia mediados de octubre de 1989, un grupo de personas amantes de la música y la cultura nos juntábamos con la ilusión de formar una coral para cultivar y potenciar el espíritu cultural y musical que Almendra siempre ha tenido. Nace así esta coral, que con un sentimiento unánime tomó el nombre de coral Nuestra Señora de Huey. Puestos a trabajar con mucho sacrificio y esfuerzo, pero con mucha ilusión y trabajo, logramos preparar un recital de villancicos que se ofreció el 23 de diciembre de 1989 bajo la dirección de don Carlos Jesús Cabezón. El grupo estaba integrado en el día de su primera intervención por 36 miembros. Como directores, la coral ha tenido a Carlos Jesús Cabezón de 1989 a 1991, Lourdes Estíbali de 1992 a mayo de 2007, Diego Martínez de la Concepción de junio de 2007 hasta el día de hoy. Deseamos tenerle muchos años con nosotros. Él ha hecho crecer musicalmente a la coral. A lo largo de estos años, la coral Nuestra Señora de Huey ha actuado en numerosos lugares y acontecimientos. El currículum de actuaciones es muy amplio, pero entre ellos podemos destacar conciertos en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, conciertos en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño, concierto en la Iglesia de Santiago el Real de Logroño. También ha participado en el noveno concurso de villancicos Paula Ramos de Aro, obteniendo el segundo puesto. Concursó en el cuarto concurso de villancicos de Arnedo, obteniendo el primer premio. Ha actuado en Barcelona ofreciendo dos conciertos en la Iglesia del Pilar de Barcelona, invitados por el Centro Riojano de la ciudad. En San Sebastián, invitados por el Centro Riojano de la capital guipuzcoana, ofreció un concierto de villancicos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Esta coral también ha colaborado en distintas ocasiones con la Orquesta Sinfónica de La Rioja. Ha colaborado con el Orfeón Cobreñés y recientemente con la Plaza de Pizarra en el Rendón de Logroño. Termina diciendo que todo esto no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda del Ayuntamiento con sus generosas subvenciones. Gracias, Rosana, por tu implicación personal. Gracias también a nuestro párroco Félix por dejarnos dar todos los conciertos dentro de este templo. Y cómo no, daros las gracias a todos vosotros que nos apoyáis con vuestra presencia y con los aplausos de cariño. Gracias a todos. Thank you.
Vamos.